La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, nos dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. De manera interesante, la palabra de Dios nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué tiene el libro de Apocalipsis de interesante y de extraño a la vez que le hacen un libro catastrófico, sinónimo de cataclismo, sinónimo de destrucción y de fin del mundo? Recuerdo que el 18 de agosto de 1999, allí en la casa, una madrugada, desperté muy preocupado porque había tenido un sueño. En mi sueño vi cómo este mundo, igual que las películas, era destruido. Porque días anteriores había escuchado noticias de que el año 2000 este mundo se destruiría, el año 2000 sería el fin del mundo. Quizás por eso tuve este sueño extraño. Al levantarme al día siguiente, una de las primeras cosas que hice fue buscar una Biblia. Y recordaba en mi mente que en la pequeña sala de la casa había un pequeño librero también. Y en ese librero se encontraba esta Biblia. Esta Biblia tiene un significado especial para mí, porque en esta Biblia, una Biblia antigua que nunca supe en realidad cómo llegó a casa. Mis padres dijeron que muy probablemente alguien les había obsequiado una Biblia. Así que, como estaba turbado en mi sueño, como estaba preocupado, apesadumbrado y hasta también de miedo, temeroso, quise encontrar respuesta a mi sueño al fin del mundo porque relacioné en algún momento que este fin del mundo tendría como causa la ira de Dios o que Dios no estaba de acuerdo con este mundo pecador, corrupto. Así que fui y en mi mente de joven, adolescente, hice una pregunta. Señor, si tú realmente existes y quieres hablarme, dime lo que tú quieres que yo haga. Así que comencé a hojear la Biblia de manera interesante y creyendo que este era un libro como tantos otros libros que había leído, no inicié en el Génesis, sino que me fui directamente al Apocalipsis. Cuando abrí la Biblia y las páginas y comencé a darle una ojeada, una leída fugaz, comencé a leer los subtítulos y, por ejemplo, decía el dragón y había bestias y el cordero y la mujer escarlata y la destrucción, el lago de fuego y de azufre, entre otras cosas. Así que cerré la Biblia y dije, creo que fue un error buscar respuesta en la Biblia. Porque, lejos de darme esperanza en ese momento, sentí que la Biblia estaba hablando de destrucción, tal como en mi sueño. Tristemente, aquel día desistí de buscar la palabra de Dios. Como dije en el inicio, ¿qué es lo que tiene el libro de Apocalipsis que le hace un libro sinónimo de cataclismo, destrucción, llanto, fin del mundo? A lo largo de la historia, muchas personas como yo han intentado encontrar en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, respuestas a muchas de sus interrogantes. Trágicamente, muchos, como yo, desistieron en el intento. Y es que cuando se encontraron con declaraciones y frases e imágenes complicadas muchas veces, desistieron y se derrotaron. Finalmente, no buscaron respuesta más en la Biblia. Sin embargo, lo que pocos saben o muchos ignoran es que el libro de Apocalipsis en realidad tiene otro fin. El libro de Apocalipsis no solamente es sinónimo de destrucción, no solo es sinónimo de desgracia, de fin del mundo, de cataclismo,
de terremotos y un lago de fuego y de azufre y de batallas. No. El libro de Apocalipsis significa en realidad revelación. Y tú te preguntarás, ¿revelación de qué? Revelación de Jesucristo. Porque toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de Cristo. Jesús es el personaje principal de este libro maravilloso. Todos los libros de la Biblia hablan de Cristo y del plan de salvación. ¿Cómo es que Dios vino a morir esta tierra por la humanidad en favor de los seres humanos para que alcancen salvación? Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no es diferente. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Pero no solamente es un libro de esperanza, sino que el libro de Apocalipsis es un libro de victorias. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se nos muestra cómo es que Dios, cómo es que Cristo Jesús tiene poder sobre el mal, tiene victoria, tiene la batalla ganada en este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Como leímos, el texto claramente dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. De manera interesante, este libro de Apocalipsis, que significa revelación de Jesucristo, que describe cómo es que Cristo tiene la victoria sobre el mal contra el enemigo, este libro de Apocalipsis también nos muestra el origen y nos describe de manera interesante cómo es que todo empezó. Y sí, la palabra de Dios nos dirá que en realidad este mundo tal cual lo vemos hoy nunca fue el plan de Dios. Ya vimos en algunas series, en algunos temas, y seguramente tú a lo largo de la Biblia, ya viste que el plan de Dios jamás fue el llanto de tu hijo o la desgracia de tu familiar, aquel amigo que está quizás postrado en la cama de un hospital, aquel niño que no tiene culpa de nada, pero que ya está prácticamente desahuciado por la ciencia, y es que tiene cáncer o una enfermedad incurable. Tristemente, los seres humanos tenemos muchas preguntas del origen del mal, por qué y aquello. No es nuevo. Esta pregunta también se la hicieron los hombres y las mujeres de los tiempos de Jesús. Y sin embargo, la respuesta está en la Biblia. De manera interesante, la palabra de Dios dice que esta victoria que también se revela en la Biblia es una victoria que fue por causa de Cristo. Es decir, Cristo vence al enemigo. Y el texto dice que hay una batalla. Y aquí en este texto podemos encontrar por lo menos cuatro detalles interesantes a fin de entender este tema del gran conflicto. De manera interesante, el texto nos dice: después hubo una gran batalla. La pregunta es, ¿después de qué? Y tanto Isaías capítulo 14 como Ezequiel capítulo 28 nos dirán que este conflicto empezó en el cielo. Y de manera interesante, cuando dice después hubo una gran batalla, está diciendo que antes de esta gran batalla hubo una rebelión. Y es interesante que dice el texto que esa batalla tuvo como principal originador a un ángel protector, a un querubín, Lucifer o Luzbel, como lo diría tanto Isaías como Ezequiel, el querubín protector, un ser creado a la perfección, perfecto en todos sus caminos, pero que un día experimentó de manera inexplicable, porque es un misterio, el mal en su corazón, la envidia, el egoísmo, y a causa de esa envidia, ese egoísmo o esa sed de poder, él comenzó a diseminar en las mentes de las personas, a hablar y hablar mentiras, porque también la Biblia dice que él es mentiroso, y es mentiroso desde el principio. Entonces, cuando la Biblia dice después hubo una gran batalla, está diciéndonos que antes de esa gran batalla hubo una rebelión, hubo una serie de mentiras provocadas
por Lucifer, el diablo, Satanás o la serpiente antigua. De manera interesante también nos dice que en esa batalla que se dio en el cielo entre Cristo y Satanás, allí Jesús salió vencedor. Eso es lo que dice Miguel y sus ángeles. La Biblia, según Judas y también según Daniel capítulo 12, nos dice que Miguel es Cristo. Es decir, en este conflicto está por un lado Satanás o el dragón, el diablo y sus ángeles, combatiendo contra Jesús y sus ángeles, es decir, Miguel y sus ángeles. ¿Qué te parece? Como decíamos al inicio, tristemente, algunos no son conscientes de esta realidad. Querido, hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Así como hay un Dios que quiere tu salvación, así como hay un Dios que quiere tu felicidad, así como hay un Dios que quiere tu plenitud, que tus hijos crezcan en paz, que tus hijos crezcan bien y plenos, así también hay alguien que esté interesado en que tus hijos se pierdan, en que tus hijos tomen malas decisiones, en que tus hijos caminen por sendas, por caminos tenebrosos, corruptos, lastimeros, miserables. Es por eso que nosotros, al leer la Biblia, debemos ser conscientes de esto. La persona que es consciente de que vive un gran conflicto, muchas veces tendrá más felicidad, es decir, será consciente de lo que está viviendo. No es un tema de responsabilidad de políticos apenas, de responsabilidad de la mala decisión de algunos economistas o de sus jefes o de personas, sino que será consciente que la maldad que existe en este mundo es parte de las consecuencias del enemigo rebelándose contra Dios. Ya te diste cuenta, querido amigo, ya te diste cuenta que muchas veces nosotros tendemos a responsabilizar el mal a personas. Yo escuché a gente que dice, mira, si tuviéramos un presidente de esta ideología política, si tuviéramos por lo menos un jefe que sea visionario, que sea soñador, que sea emprendedor, si tuviera yo una mejor esposa, una esposa que me ayude, que me apoye, si tuviera yo hijos diferentes, hijos responsables, el ser humano trata de responsabilizar la maldad o la desgracia a personas, a seres humanos, a hombres y mujeres finitos, y se olvida que en realidad, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, el mal es solo responsabilidad del enemigo, de Satanás. Por eso es que en el cielo, Jesús, es decir, Miguel y sus ángeles combatieron esta lucha espiritual de poderes, esta lucha entre Cristo y Satanás. Sabes, querido amigo, tú necesitas entender esta gran verdad. Hay un conflicto. Y de manera interesante, ese conflicto no solo se libró en el cielo, no tiene solamente una dimensión cósmica. Ese conflicto también se libra cada día en tu mente. Sí, en tu mente. Tú hoy te levantaste, tú hoy estás quizás en el trabajo, estás probablemente escuchando o viendo este video por el celular o por la computadora, allí en YouTube, en Facebook, en cualquier red social que tú estés asistiendo. Te digo a ti, hoy tú ya libraste varias batallas. En tu mente se libró muchas batallas. Hoy, quizás empezando el día o finalizando muy probablemente, esa batalla que se libró o que se libra en tu mente tiene allí a Cristo y Satanás a través de las cosas que haces, de tus decisiones, porque las decisiones que tú tomes hoy tienen consecuencias mañana. A veces esas consecuencias no se pueden avizorar en corto plazo. Muchas consecuencias las vas a ver más adelante,
en un mediano o largo plazo, pero todo lo que tú decidas hoy tendrá consecuencias. Es por eso que debemos ser conscientes de esta realidad, de que hay un conflicto. Cristo quiere tu salvación. Cristo quiere que tú vayas a Él. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está llamando a tu corazón. Pero el enemigo hará todo lo que esté a su alcance. Porque así lo dice 1 de Pedro 5:8. Dice, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y amigo, con el enemigo no se puede jugar. Nunca podremos hacer tratos con alguien que es malo. Escúchame, si tú conoces una persona mala en este mundo, yo no sé, hay gente sí mala, capaz de quitarle la vida a otro ser humano simplemente por el hecho de quererle robar un celular. He conocido personas que son capaces de hacerle daño a ancianos o a niños por simplemente minutos o por saciar su sed de placer, de morbo. Pero sabes, si tú crees que esas personas son malas, déjame decirte que el enemigo, que Satanás, es más malo multiplicado al infinito. Es decir, que la esencia del enemigo es la maldad, que la esencia, que la naturaleza, si la naturaleza de Dios es amor, la naturaleza del enemigo, de Satanás, es odio, maldad, rencor. Por eso es que el texto dice, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Es interesante que Satanás es comparado en el texto que hemos leído como un dragón. Y sí, el dragón es un animal en el imaginario, es un animal mítico. En realidad, esta palabra se usa para algo que no se puede describir con palabras simples, algo como algo monstruoso que quizás el profeta Juan no pudo describir con palabras humanas meramente. Porque sí, porque así como nosotros no podemos describir cuánto Dios nos ama, muchas veces no somos capaces de entender cuánto el enemigo nos odia. Por eso es que tú puedes ver hogares que un día se casaron para ser felices. Puedes ver tú a personas que un día se declararon amor eterno y hoy viven en denuncias, en demandas por alimentos, por un pedazo de tierra, por un pedazo de propiedad. Hay padres que un día soñaron con ser buenos padres, tener hijos para hacerlos felices, darle a los hijos lo que ellos quizás nunca tuvieron, pero que hoy, que son padres, hacen cada cosa que es contrario a lo que un día soñaron. ¿Tú crees que esto es producto del acaso? ¿Es simplemente las malas decisiones de la persona? No, es porque el enemigo ha vencido en sus mentes, ha vencido en sus corazones, ha vencido en sus vidas. Y eso hace que ellos actúen de esa manera. De manera interesante, en ese contexto, la palabra de Dios nos cuenta cómo es que Jesús también un día se enfrentó cara a cara contra el enemigo. Allí, face to face contra el enemigo, contra no solamente uno, sino 5,000 demonios aproximadamente. El libro de Marcos, el capítulo 5, nos dicen lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Jesús llega a un lugar llamado Gadara. La noche anterior, Jesús había librado una batalla épica contra el mal tiempo, contra una tormenta, dice la Biblia. Esa noche los discípulos estaban en el barco allí sufriendo y desesperados, y Jesús se levantó la mano y dijo, calma, enmudece, calla, enmudece, le dijo a la tormenta, venciendo así la tormenta. Al día siguiente ellos llegaron a Gadara,
Gadara era una región de Decápolis. Gadara no pertenecía al dominio o al territorio de Judea. Era, en otras palabras, una región impía o pagana para los israelitas o para los judíos de aquellos tiempos. Y allí Jesús llega a Gadara con un solo objetivo: restaurar, tener la victoria y darle la victoria a un hombre que estaba dominado por el enemigo, por Satanás. De manera interesante, la palabra de Dios dice que Jesús y sus discípulos desembarcaron a la orilla de Gadara. Y en cuanto Jesús puso el pie sobre la arena, aquella playa, dice la palabra de Dios que se presentó, vino a su encuentro un hombre que tenía un espíritu inmundo, estaba endemoniado, su vida era dominada por el enemigo, su vida era dominada por el mal, porque la palabra de Dios dice que era inmundo, y no solo eso, sino que por lo menos hay tres detalles que la palabra de Dios describe en el libro de Marcos, capítulo 5. En primer lugar, que este hombre vivía en sepulcros. En segundo lugar, que este hombre era amarrado por cadenas y andaba, sin embargo, suelto porque rompía las cadenas. Y en tercer lugar, este hombre andaba gritando y lastimándose a sí mismo, hiriéndose, dice la Biblia. Oh, amigos, tú puedes tener la plena seguridad que no puedes imaginar cuán bajo, cuán triste puede llegar a ser tu vida cuando tu vida es dominada por el enemigo. Hay gente que nunca imaginó ser un adicto al alcohol, un adicto a la droga. Hay gente que jamás imaginó estar perdido, lejos de su casa, viviendo allí solo, lejos de su familia, después de haber tenido un hogar constituido, con hijos, con una esposa y una familia hermosa. Hay gente que dice: pastor, yo no sé cómo terminé aquí, no sé cómo terminó mi vida aquí. No, no terminó todavía, pero tú no te imaginaste eso. Y sin embargo, hoy vives así. Y es sencillamente porque, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo quieras reconocer, tu vida es guiada por el enemigo. Satanás, el diablo, ese que pone mentiras, ese que pone maldad, ese que pone cizaña, él domina tu corazón y tu vida. Este hombre, dice la palabra de Dios, que viene al encuentro de Jesús y le comienza a increpar, le comienza inclusive a atemorizar. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace el enemigo en la vida. Eso es lo que hizo desde el principio, desde el cielo, querer luchar contra Jesús. Y de manera interesante le dice, le reconoce como Cristo. Este demonio o este hombre endemoniado le reconoce a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. No me atormentes. Y no solo le dice eso, sino que le dice que somos legión. Cuando Jesús le pregunta quién eres, cómo te llamas o cuántos son, le pregunta, le hace un interrogatorio. Este endemoniado le dice: somos legión porque somos muchos. Legión, según algunos comentaristas, tiene o es similar al número o es sinónimo del número 5,000 soldados. Es decir, que dentro de este hombre habían 5,000 demonios aproximadamente. No importa cuántos demonios sean, no importa cuántos sean, no importa quién ni contra quién, Jesús sanó a aquel hombre. Hizo un milagro. Jesús tuvo victoria sobre este pobre hombre. Y ese mismo Jesús también quiere tener una victoria sobre ti. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Jesús fue a Gadara. Jesús fue a ese lugar. Jesús fue a ese lugar con un solo objetivo: sanar a aquel hombre, darle la victoria contra el enemigo.
La palabra de Dios nos dice que este hombre volvió a sus cabales y después se convirtió en un evangelista, un predicador, un hombre que hablaba de Dios. ¿Quién eres tú? Es probable que estoy hablando para alguien que está derrotado. Emprendes cada cosa en la vida, te pones un negocio, estudias algo y no lo concluyes. Te has casado pensando ser feliz y mira, hoy estás sola. Te casaste como en las películas o como en tus sueños más lindos. Tuviste un buen hombre, un buen esposo, pero no sabes qué pasó y él te abandonó. Déjame decirte que el enemigo, Satanás, es el culpable. Sí, tu esposo tomó la decisión, tu esposo perdió esa batalla contra el enemigo, cedió a la tentación. Pero hoy tú puedes tener victoria en el nombre de Jesús. Y quiero terminar en esta hora diciéndote, mira, hace algunos años yo conocí a un hombre llamado Alfredo. Y lo conocí como un hombre fuerte, animado en la iglesia. Y le pregunté, hermano, ¿siempre fue así usted? Porque lo vi muy animado, muy motivador. Es más, hasta era más motivador escucharlo a él que escucharme a mí, porque él, pastor, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Entonces, yo le pregunté, ¿y siempre fuiste así? Y él me dice, no, pastor. Y me contó una historia que la recuerdo hasta hoy y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Me dice, pastor, mi vida fue una vida llena de derrotas y derrotas más derrotas. Me dice, hace algunos años yo lo tenía todo. Tenía un buen trabajo, tenía una novia, tenía mis padres, tenía una profesión exitosa. Todo estaba de viento en popa. Estaba yo a punto de casarme, tenía cuentas en el banco, tenía muchas cosas lindas. Nada podía salir mal. Un día amanecí con mi celular lleno de notificaciones y de llamadas. Me había quedado dormido y yo había sido presa de una estafa cibernética. Mis cuentas en el banco, tanto de tarjetas de crédito como tarjetas de débito, de ahorros, todas, absolutamente todas, habían sido vaciadas completamente. Pastor, todo lo que había trabajado por más de 15 años se sumaron en solamente cuestión de horas. Fui al banco, hice trámites, fui a la policía especializada en estos casos y nunca pudieron hacer nada. Algunos meses después yo no podía casarme porque no tenía los medios suficientes. Mi novia, mi prometida, la que estuvo conmigo muchos años, me dijo, ¿sabes? Yo tengo sueños, tengo metas en la vida y no podría cumplirlos si me quedo contigo. Tú sabes que los business son business, negocios son negocios. Yo te amo, pero yo también quiero lo mejor para mí. Tú estás para pagar muchas deudas, para pagar cuentas, y yo estoy para crecer. Te amo, pero no puedo estar contigo, le dijo, es la prometida. Así que este hombre me dice, pastor, no solamente fue las deudas, no solamente fue el robo, sino que ahora, pastor, también había perdido a mi novia. Tristemente, algunos meses después, se desató una pandemia loca que azotó a todo el mundo, la pandemia del COVID-19. Algunos meses después del COVID, mis padres murieron por falta de oxígeno, por falta de una clínica. Yo, que antes había tenido cuentas en el banco, seguros notables, un año después aproximadamente, veía a mis padres morir por falta de unos cuantos soles. Pastor, una derrota tras derrota, y cuando yo pensaba que todo esto estaba arruinado ya y que nada más trágico podría pasar, un día comencé a sentir un dolor en el cuero cabelludo. Toda mi cabeza me dolía, pero la parte de,
me fui al neurólogo y me dijeron que no tenía nada. Entonces después me fui al dermatólogo. Y para volver a la historia, me cuenta él que le detectaron un posible cáncer al cuero cabelludo, que había estado haciendo complicaciones ya. Así que él fue a hacerse algunos chequeos y efectivamente la biopsia salió que tenía cáncer a la piel en varias zonas, pero más en la cabeza. Me dice: pastor, derrota económica, derrota emocional o familiar con mi novia, derrota familiar o de salud con mis padres, pero esta derrota fue más cruel. Allí tuve que venir aquí a Lima, tuve que viajar a Lima, a la capital, a atenderme a un hospital que tiene que ver en estos casos. Y cuando yo estaba resignado a morir, a dejarme al abandono, cuenta él que un día conoció a una joven llamada Sofía. Sofía tenía cáncer en la médula ósea, pero entre él y ella, según los especialistas, el caso de Sofía era lo peor. Casi no tenía muchas esperanzas de salvación, ni de salida, ni de cura, a diferencia de él. Pero dice, cuenta Alfredo, cuenta él que mi vida era una desgracia. Desanimado, deprimido, no quería ni comer, delgado a más. Pero esta joven, Sofía, que tenía cáncer, que estaba prácticamente desahuciada a más por los médicos, tenía una actitud diferente, una actitud de gozo, una actitud de vencedora. Así que ella iba regalándoles libros, regalándoles, predicándoles, hacía muchas cosas interesantes. No parecía enferma. Un día él se acerca y le dice: ¿sabes? Tengo envidia de tu positivismo, de tu actitud entusiasta. Y ella le dice: no soy yo. Es que yo pierdo las batallas. Si tú quieres ganar batallas, si tú quieres tener espíritu de gozo, a pesar de, debes dejar que Cristo venza en ti y venza por ti. Me dice: pastor, meses después, esas palabras fueron tan grandes y fuertes porque me enseñó la Biblia y yo aprendí a que no era yo, sino que Cristo tenía que vencer en mí. Gracias a Sofía, dice él, yo conocí a Cristo y entendí que Cristo venció no solamente en el cielo, no solamente en la cruz, el Calvario, sino que quiere vencer también en mi vida, porque Él es el vencedor al final del gran conflicto. Al final del gran conflicto, cuando todo esto acabe, Jesús y sus ángeles y nosotros, los que habremos vencido también con Él, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino por Cristo, venceremos en el gran conflicto. Amén. Estoy hablando a alguien que probablemente está preguntándose: ¿por qué a todos les va bien? ¿Por qué todos alcanzan el éxito? ¿Por qué todos prosperan? Y yo que me esfuerzo y hago mi parte, me privo de muchas cosas, no tengo el éxito que tanto esperé, que tanto añoré. Es posible que estoy hablando para alguien que todo lo que emprende fracasa. Alguien que se planificó estudiar en tantos años y han pasado más de esos años y sigues todavía en lo que estabas antes. Déjame decirte que es tiempo de decirle a Dios: Señor, venza también en mi vida, como un día venciste en el cielo. El enemigo no podrá hacerte más daño. El enemigo no podrá salirse con las suyas. Él es un enemigo derrotado. Él es un derrotado. Yo te decía, Él es padre de la mentira, es engañador, pero también es derrotado. Yo quiero que
que tú le digas en este momento, en esta hora al Señor: Señor, dame tu victoria. Así como venciste en el cielo, también vence mi corazón. Ya no quiero tomar malas decisiones, ya no quiero seguir equivocándome, ya no quiero seguir haciendo las cosas que me llevan a la derrota. Quiero ser un victorioso contigo. ¿Amén? ¿Por qué no le dices así al Señor hoy? ¿Dónde estás tú? No sé dónde estás, pero si Jesús fue capaz de ir hasta Gadara, un lugar que no le pertenecía geográficamente, solamente para tocar su corazón y darle esperanza, darle una nueva vida, ese mismo Jesús también hoy puede ir a donde tú estás, no importa dónde, no importa en qué lugar, si es un lugar grande, una ciudad extraordinaria, si es un pueblito pequeño, no sé quién eres, quién seas tú, si eres un hombre encumbrado, un hombre rico, un hombre profesional, o si eres un sencillo, un hombre, un campesino, un hombre negociante, un comerciante, quizás un desempleado, no lo sé. Lo único que sé es que Jesús, que venció en el cielo, también quiere vencer en tu vida y en tu familia. Amén. ¿Quisieras entregarte a Jesús? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Si estás en la combi, si estás en el taxi, si estás quizás viajando o estás a punto de dormir, si estás en cama, en la sala, en tu escritorio, si estás probablemente en el mercado donde tú estés, detente un momento, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, aquí está tu hijo, Señor, te lo presento, está tu hija, este joven, esta muchacha, este hombre trabajador, esta dama valiente que hoy decide poner su vida en tus brazos de amor, en tus brazos poderosos. Tú que venciste en el cielo, vence también en su vida. Te entrego su vida para que tú venzas, Señor. Y no importa la batalla que estemos librando, queremos ser vencedores en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.